Pensando en que quería hacer un vídeo del otoño, lo que pasa es que no veía el momento porque no tenía tiempo, pero bueno, creo que hoy es un buen día. Estamos ahora mismo en el mes de noviembre y pienso que todavía está el otoño bastante bonito, aunque no ha llovido mucho, no sé cómo va a estar la hoja. Y además quería hacer un tipo de fotografía muy muy bonita que se llama con efecto seda en el agua, tipo spa, tipo las que se ven en el spa, en los spa. Y nada, tengo en mente varias localizaciones que vamos a ir, donde espero que haya agua, haya cascadita de agua para que podamos sacar el efecto ese seda, y vamos a mostraros a ver si soy capaz de hacerlo. Last drink at the bar, and it's all or nothing. Yeah, it's all or nothing, 'cause everywhere closes. And there ain't no after party, this place is a ghost town, where nothing ever goes down, and you're leaving for... Pues acabo de llegar a la primera localización y me he dado cuenta de que aquí no puedo, porque no hay agua. Entonces voy a tener que buscar otro sitio. Normalmente esto baja con más caudal y no, aquí no va a salir. Necesito más agua con más pendiente. Así que nada, nos dirigimos al segundo punto. And there ain't no after party, this place is a ghost town, where nothing ever goes down, and you're leaving for college. Won't you tell me, is it possible that you can stay? Vale, acabo de llegar al segundo punto, que lo tengo aquí a mi derecha. El acceso está bastante complicado, voy a ver si puedo bajar de una vez, si no va a tener que echar dos viajes. Y aquí he visto antes que sí que he visto un par de cascadas interesantes, así que voy a ver si lo consigo. Vale, este es el segundo punto de localización, aquí sí que lo vamos a intentar. Tenemos agua, tenemos cascadas. El suelo está bastante escurridizo, hay que tener cuidado, pero vamos, voy a intentar poner el trípode aquí. Vale, ya tengo colocada la cámara aquí. Tengo en esta posición porque voy a intentar coger esta cascadita de aquí. Para ello he tenido que utilizar un filtro de densidad neutra que lo llevo aquí en la parte frontal de la cámara. Es este de aquí. Este de aquí no sé si se ve bien. Y con él vamos a conseguir el efecto seda de lo que es esta primera parte de esta cascada que tenemos aquí. Así que venga, vamos a darle caña a la cámara y a ver si lo hacemos. Este va a ser nuestro segundo punto. Ahí atrás ya hemos hecho la primera foto, creo que ha salido bastante bien. Aquí tenemos de nuevo otras cascadas bastante interesantes. Vamos a intentar colocar el trípode aquí sin caernos, porque está el terreno bastante mal, y a hacer la segunda fotografía. Bueno, aquí tenemos la cámara. Esta es la segunda fotografía. Vamos a intentar coger toda esta línea de cascada. Así que nada, vamos al lío y a ver qué sale. Fatal, se anda muy mal y te encuentras pozos de agua cada 5 metros. Pero mirad qué maravilla, por aquí va el río, por aquí nosotros, y vamos a intentar llegar hasta esa cascada que tengo aquí al frente y hacer ahí otra fotografía. Vamos caminando poco a poco y ahora os voy contando, ¿vale? Nos movemos un poquito. Aquí he conseguido hacer dos y una tercera se me ha resistido porque estaba el terreno muy abrupto y no he podido. Voy a acercarme aquí un poquito más adelante y a ver, porque es que está en la zona muy abrupta, no se puede bajar al río, cuesta muchísimo y claro, no quiero mojarme porque estamos en fecha que puedes agarrarte un resfriado que flipas. Entonces voy a intentar ir un poquito más adelante y a ver si me deja el río tregua. Podemos seguir haciendo, vale. Acabo de ver aquí una cascada aquí abajo. A ver si nos podemos acercar bien a ella. Sacamos la tercera. Por aquí parece que el acceso es bastante mejor. Aquí tenemos otro punto de localización. Creo que ya es la cuarta o la quinta foto. Y vamos a ver si somos capaces de sacar esta cascada de aquí.
la soldadura y a seguir haciendo fuego. Vale, pues aquí hemos podido sacar otra bastante interesante y nos vamos a otro punto de localización que tengo aquí a la derecha. Y nada, venga, a ver si sacamos más fotitos. Aquí hay un paso bastante peligroso. Mira, te quedas aquí y adiós. Pues aquí tengo otro punto de localización. Aquí tengo la cámara. Vamos a grabar esta de aquí, estas setas. Y este me gusta mucho porque tiene una bajante muy buena aquí. Hace un escalón muy pronunciado. Y luego deja correr el agua bastante río ancho, por lo que el efecto seda creo que se va a ver bastante chulo. Tenemos ya material suficiente para terminar el vídeo. El vídeo trataba un poco eso, de mostrar el otoño, de mostrar fotos relacionadas con esa magia que tiene el otoño, esos colores, hacerlo en larga exposición para conseguir el efecto seda del agua, y también es una fotografía con el efecto contrario. He intentado congelar una gota para que salga el efecto contrario, o sea, congelar el movimiento del agua. Pues con eso terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. No that I am just a drop in